Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede acá? Lo que busca Chile, partamos de un principio, Chile busca generar zozobra, ¿ok? La zozobra lo que hace es generar incertidumbre. Ante la incertidumbre, la gente se pone muy nerviosa, comenzando por la FIFA, ¿ok? En este caso, la Conmebol Sudamericana. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? En este pleito, el abogado brasileño que representa a la Federación Chilena de Fútbol, hábilmente, para de alguna manera desasociarse de la demanda, los chilenos han apelado a un abogado extranjero. De esa manera se hacen los "yo no fui, esto no tiene nada que ver conmigo", se trata de un problema legal que tiene que ver con el mundo del derecho, ¿ok? Entonces vamos a resolver este problema porque es un problema legal. Lo que busca Chile es ir a pie juntillas y de manera taxativa, al pie de la letra, ¿ok? Al pie de la letra, hacer cumplir el reglamento. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Acá hay un problema muy serio, porque en realidad no existen antecedentes, ¿ok? No habría jurisprudencia. Se habla de la selección femenina de Guyana, que habría tenido problemas por presentar dos jugadoras que no tenían los documentos completamente saneados, ¿ok? Ahora bien, el fútbol femenino no tiene la trascendencia del fútbol masculino, ¿ok? Estamos organizando mundiales desde 1930, Uruguay, y se organizaban olimpiadas desde, no recuerdo cuándo fue la primera olimpiada donde se jugó fútbol, pero debe haber sido entre el 16 y el 20 y pico, ¿ok? Del siglo XX. Ahora bien, corríjame los que conocen un poquito más que yo al respecto. Entonces, ¿qué es lo que busca Chile? Y este es el meollo de este video. Y voy a utilizar un concepto chileno, ¿ok? Porque existen conceptos que son producto del reducto de donde vienen, ¿ok? Lo que busca Chile es enredar a la Federación Peruana de Fútbol y a la Federación Ecuatoriana. La Federación Ecuatoriana esconde algunos trapitos sucios, ¿ok? Se los digo porque yo cocino, y cuando uno cocina, uno conoce sus ingredientes y sabe en qué condiciones están. Así que la Federación Ecuatoriana está escondiendo algo. Ahora bien, ¿qué es lo que persigue Chile? Chile persigue, en el caso de la Federación Peruana de Fútbol, yo soy una persona que ha enfrentado muchos juicios, ¿ok? Y yo soy un hijo de puta. A pesar de ser un hijito de papá siempre enfrenta a gente que la detesta, ¿ok? Desde chiquito estoy acostumbrado a pelearme con todo el mundo. Y siendo una persona adulta, he tenido muchos juicios, ¿ok? Generalmente los he ganado casi todos. Anyway, y los que no perdí, finalmente a esa persona la vida se la terminó cobrando, lo cual me parece muy bien porque yo soy una persona muy vengativa. Ahora bien, bien dicho, carajo. Entonces, lo que busca Chile es enredar a la Federación Peruana de Fútbol. Ahora bien, ¿qué es lo que busca Chile? Chile está apuntando a la confusión epistemológica de la respuesta peruana, ¿ok? Si yo representara a la Comisión del Perú, por supuesto, mi primera respuesta sería de indiferencia, pasar por alto la respuesta. Sin embargo, no se puede porque la Federación ha sido notificada, de modo que no se puede pasar por alto una respuesta. Hay que responderle a la FIFA. Ya les digo, en este caso, yo de manera personal, indiferencia total, ni caso les hago, ¿ok? Me hago el desentendido, no se puede, ¿ok? Si hay que responder, la Federación Peruana, y escúchenme, Federación Peruana, Videna, tienen que buscar, primero, ir a la parte salomónica, ya que no hay jurisprudencia. Tenemos que ir a la Biblia, que la Biblia es una constitución, ¿ok? Un concepto judeo-cristiano. Primero, como no hay jurisprudencia, se tiene que contemplar, primero partiendo del desempeño de Chile en las eliminatorias. Espantoso. Bueno, para un país que no tiene fútbol, obviamente, no podía ser otro resultado, obviamente. Un séptimo lugar es lo que le corresponde. Por ahí más atrás, pero bueno, quedaron séptimos. Anyway.
El desempeño. Hacer hincapié en el desempeño de Chile. Un espanto. Un desastre completo. Ok, séptimo lugar de 10 equipos. Hacer hincapié en el desempeño. Porque Chile va a ir taxativamente al pie de la letra y a pie juntillas, a boca de jarro, va a hacer tratar de cumplir el reglamento de la FIFA. Pero hay que ir por otro circuito. El desempeño de Chile. Un desastre. Un desastre. Un desastre ecológico. Porque se juega en una cancha, la cancha de césped, de modo que se trata de un desastre ecológico. La campaña de Chile. Un desastre. Un verdadero desastre. Ahora bien, partimos por ahí. Pero Chile va a ir a la parte cuantitativa. Chile quiere hacer un rescate de puntaje. Parece que serían un... Creo que habrían unos puntos. Son 6 puntos. 6 puntos que quisiera rescatar Chile. Ahora bien. La Federación Ecuatoriana se va a manifestar. Pero la FIFA lo que tiene que hacer es contemplar el universo. Si se llegara a concluir que Ecuador ha cometido fraude y ha respondido de manera dolosa, Ecuador debe ser eliminado. Esta es mi opinión personal. Debe ser, si se comprobara que la Federación Ecuatoriana ha tenido conocimiento de que esta documentación había sido fraguada, Ecuador debe ser extraído del Mundial de Qatar 22. ¿Ok? Es mi opinión personal. Y esto genera un bolondrón de la puta madre. Si la FIFA comprobara, hasta ahí el abogado brasileño de Chile está ganando. Ahora bien, entonces, a partir de ahí, la FIFA empieza a pasar a una siguiente fase. ¿Cómo resolvemos ahora el asunto? Acá viene la parte salomónica. La parte salomónica dice que en la cancha Chile fue un desastre. ¿Ok? Entonces, si vamos a resolver este asunto y vamos a extraer, vamos a remover a Ecuador de los países clasificados, entonces tenemos que ir salomónicamente a quién es el subsiguiente que habría tenido una buena participación o una mediocre participación, porque quedar quinto lugar, la participación de Perú definitivamente ha sido mediocre. Es la verdad. La de Chile es un espanto ecológico, el apocalipsis. Pero la participación de Perú es una participación mediocre. Por eso llegas a un quinto lugar de 10 equipos. Eres un mediocre de mierda, es la verdad. ¿Ok? Pero te permite acceder a un playoff. Perfecto. Listo. Ahora bien, entonces, lo que Chile está buscando es que esta eliminación de Ecuador sea cuantitativa. Ahora bien, lo que tiene que buscar la FIFA para resolver este problema de manera salomónica es una resolución cualitativa. Se suspende completamente la participación de Ecuador en estas eliminatorias. De modo que, como llegaste con atorrantes, chilenos atorrantes, séptimo lugar es lo que le corresponde. No tienen fútbol, mala suerte. No lo pueden ir ahí. Graben videos de cómo se juega la pelota, por Dios. Graben videos y muéstrenselo ahí en el ¿cómo es? El Campos Durán, algo por el estilo. Anyway. Que vean videos, a ver cómo se juega la pelota, no me jodan. Aprendan a jugar pelota, no se puede jugar al contragolpe toda la puta vida, ven. Ya, aprendan a jugar fútbol, ven. No se puede ir un mundial a hacer pan con mierda. 10 mundiales no han hecho nada. Listo. Entonces, lo que Chile busca es la parte cuantitativa. Lo que la FIFA debe responder es a partir de una revisión salomónica y después ir a la parte cualitativa. Elimina completamente Ecuador. Y después los 9 países restantes aterrizan como llegaron. ¿Cómo llegaron? Sin considerar el Brasil-Argentina, que todavía falta. Que no importa porque están clasificados. Pero hay que mencionarlo porque estamos hablando en términos taxativos, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegaron? Llegaste mal, Chile, te jodiste. Te jodiste. Llegaste mal, te jodiste. Trágate el sapo. Trágate el sapo. Trágate el sapo. Llegaste mal, te jodiste, Chile. Trágate el sapo. Anyway. Entonces, la FIFA contempla, ¿cómo llegaste, loco? ¿Cómo llegaste? Ese es el puntaje que tienes. Ecuador queda eliminado, hay una sanción, ¿ok? Culpógena,
y además transgresora por haber tenido conocimiento de qué era lo que estaba sucediendo. La FIFA le dice a la Federación Ecuatoriana, loco, tú tenías conocimiento de qué era lo que estaba sucediendo. No te hagas el imbécil. Tú sabías perfectamente qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, hiciste jugar a este deportista en no sé cuántos partidos, 7, 8 partidos. Has cometido una transgresión, te quitamos el mundial. Y además, eventualmente lo pueden suspender un mundial más, no creo. Entonces, esa tendría que ser la decisión de la FIFA. Sancionar a Byron Castillo no es suficiente porque habría responsabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Que no es la primera vez que hacen una cosa así, ojo, ¿eh? No es la primera vez. Olvidémonos de ese tema, pero no es la primera vez. Ahora bien, entonces, ¿qué sucede? Acá hay un problema. Porque si llegamos al aterrizaje, ¿cómo llegaste al final de la tabla, al final de la competencia? Colombia está sexto. Colombia está sexta. La resolución para mí, salomónica, sería Perú, participación mediocre. Fanático de Cuevita, loco, pero es la verdad, una participación mediocre, pasa al cuarto lugar y clasifica directamente. La FIFA tiene que determinar si le facilita, escuchen la terminología, si le facilita la clasificación a Australia o a Emiratos Árabes Unidos directamente en ese partido. De ahí sale un clasificado, ya no tiene que jugar con Perú. El otro queda pendiente, ¿ok? ¿Pendiente de qué? De si se le asigna a Sudamérica. Si se le asigna a Sudamérica, escuchen lo que estoy diciendo, un siguiente bolo. Lo más probable es que sí se asigne un siguiente bolo porque Sudamérica tiene 4 cupos y medio. Entonces, Colombia accedería al repechaje. No Chile. Colombia accedería al repechaje. No Chile. Colombia. Chile se queda ahí, loco. A verlo por televisión y se acabó. No tienen fútbol, loco. No me jodas. No tienen fútbol. Ya, acéptenlo. No tienen fútbol. Si no tienen fútbol, no puedes ir a un mundial. Punto. ¿Qué cosa, loco? No tienen fútbol. No tienen fútbol. No existe el fútbol en Chile. No puedes jugar toda tu puta vida con...